del Gran Prix de Natación Asunción, Paraguay 2019. Soy Camila Pirelli y soy heptatleta. Bueno, yo hago una prueba que se llama heptatlón, que son 7 eventos del atletismo. No es como el triatlón que se hace de corrido, sino que se tiene un descanso de al menos 30 minutos. El orden de las pruebas siempre es el mismo y son 2 días de competencia. Son 4 pruebas el primer día, 3 pruebas el segundo día. Las pruebas son 100 metros con vallas, salto alto, bala, 200 metros. Al día siguiente, salto largo, jabalina y 800. Es una mezcla de saltos, carreras y lanzamientos. Siempre se dice que las atletas que hacen pruebas combinadas son las atletas más completas de la competencia. Porque normalmente la velocista que te corre el récord sudamericano no te va a lanzar nada. O la que salta no lanza. Generalmente las que corren pueden saltar, pero así que hagan las tres cosas de manera equilibrada es muy, muy difícil. El calentamiento, voy a empezar siempre con un poquito de trotecito, trote lento, calentar un poco los tobillos, calentar un poco el cuerpo entero, pero no de manera brusca, sino de manera progresiva. El tema con los educativos de vallas, los primeros educativos son para entrar en calor y para despertarle un poco a la cadera, ¿verdad? Pero a medida que vas yendo para adelante o moviéndote a los ejercicios, cambiando de ejercicios, siempre es un poco más activo, cada vez más activo, cada vez simulando más una carrera de vallas, que la carrera de vallas no es nada sino un 100 metros con unos pequeños obstáculos. O sea, las mujeres no necesitamos saltar las vallas, necesitamos correr. O sea, el pasaje, y mientras menos tiempo pasamos sobre la valla, mejor. Entonces, todos los ejercicios que hacemos, todo es transición, desde el calentamiento y la movilidad de la cadera hasta lo más técnico. Este Grand Prix es un torneo muy importante porque está en la mitad del año también, entonces nos sigue ahí midiendo. Como este año tenemos 2 competencias internacionales muy fuertes, que son el Mundial y el Panamericano. Y bueno, y esta es una competencia preparatoria para mí porque ya estoy clasificado para ambos eventos. Así que venimos a ver qué tal con los entrenamientos y todo eso, y de momento bastante bien.
Yo siempre hice muchos deportes, pero toda la vida me gustó la natación. Pero en Ayolas, yo soy de Ayolas. Teníamos un límite porque la piscina tiene techo. Entonces teníamos que entrenar solamente en verano. Claro. Hasta que una temporada, creo que en 2005, entrené tanto allá, acá, para un sudamericano. Y me fue, quedé número 11. O sea, después de haber entrenado 3 meses a full. Y como que me desilusioné del deporte. Dije, no, no, voy a probar otra cosa. Y ahí mi mamá me dijo, metele atletismo, ¿verdad? Mi mamá siempre fue atleta, hacía pentatlón en su época. Entonces, cuando surge la posibilidad de cambiar de deporte, ella me dice atletismo. Y ahí es donde yo me veo nacional, o sea, vengo a un nacional Asunción. Y ahí me ve Zúñiga, que ya le conocía a mi mamá también. Yo empecé con Zúñiga. Empecé con Claudio Zúñiga. Sí, él fue el que nos descubrió unos cuantos. Sí. Y él le convenció a mi mamá de que yo me mudé a Asunción. Entonces, ahí surge todo. Sí. Y con él gané 2 medallas. Sudamericanas. La primera fue de oro, medalla sub-18, y la segunda fue de plata, juveniles, 18-19 años. Normal. Hoy estoy lanzando bien, empezando recién la jabalina, pero me siento súper bien. Hay cosas que ya están asimiladas. Yo creo que dentro de todo respetar los pasos que hay, ¿verdad? De repente queremos hacer, en vez de hacer 1, 2, 3, 4, hacemos 1, 2 todos juntos. Pero es tener paciencia. Acordarse también que el movimiento empieza abajo, después arriba. El pie, que no tiene que pisar recto, sino el pie derecho tiene que pisar un poco inclinado. Fue un problema técnico que tuve durante mucho tiempo y hasta ahora estoy como que arrastrando un poquito, pero menos. Me causó una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla. Pero nunca le tuve miedo después. Está súper bien. Es la quinta edición de este Grand Prix y es un torneo que a los nadadores nos gusta mucho porque no hay muchos torneos que dan una remuneración económica monetaria. Tuvimos este año la Copa Benjamin Hawking en enero de este año también, que hubo también premios en metálico. Fue un evento que casi tuvimos 500 chicos también a nivel del interior del país, clubes acá y a nivel internacional también. Y es un evento también que creo que sea anual también, al igual que este Grand Prix. Ceremonia de premiación de la etapa definitoria del Grand Prix de Natación Asunción Paraguay 2019. Y hacemos el llamado correspondiente a suba al podio. Representante del Deportivo Zamora, Benjamín Hawking. Dos aplausos para Benjamín Hawking, medalla de oro, 12 metros, estilo mariposa. La creadora del premio mayor.
hace 7 años que ya lancé 48 y nunca llego a los 50, o sea, hasta ahora no llegué a los 50. Los metros que quiero lanzar, 51, 50-99. Entonces la idea es lanzar 50, que da mucho más puntos en los, en el heptatlón, obviamente. ¿Cómo estás? Todo bien. Así vamos.